peleando en el ring, pues se sienta líder y que eso haga que aumente la estima y que se consiga ese triunfo, ese sueño de ser campeón, ¿no? El liderazgo no solo es importante en el ring, no solo es importante en la pelea, también es importante en la actitud y en el entrenamiento de todos los días. Y también es importante en la sociedad. La vida para mí es un ring. En el boxeo tienes que tener disciplina, tienes que tener constancia, tienes que tener preparación, tienes que confiar en ti mismo. A veces te caes y hay gente que te ayuda a levantar. Tienes que tener ese tiempo muerto que necesitas entre round y round para tú poder recuperarte. Tienes que escuchar, tienes que oír, tienes que, aunque es un deporte individual, tienes que saber que tienes un conjunto detrás de ti que te respalda. Tienes que tener esa confianza en ti de que puedes conseguir los objetivos y de que puedes conseguir las metas. Si hay un deporte que a mí se me parece a la vida, es el boxeo. Vamos a comenzar ya esto que no es un curso, por eso antes jugaba con la broma, no es un curso, no es una conferencia. No es algo en el que vengo a que me digan y a que me pongan cosas, porque creo que de eso estamos bastante cansados ya. Vamos a generar ahora mismo un espacio de aprendizaje para compartir y sacar lo mejor que hay dentro de cada uno de nosotros. De ver la cara de esos boxeadores, cómo alucinaban con lo que se les mostraba en el taller, y sobre todo ver con la decisión que salieron de ese taller, ilusionados y unidos para conseguir lo que tanto ansian, ¿no? Me ha ayudado mucho, espero que en las siguientes competiciones esto me sirva y me venga arriba con las palabras que tú me has dicho. Lo que es la mente y uno mismo nunca se lo prepara, y yo creo que es muy, con la clase que hemos dado hoy, yo creo que es muy, muy, muy importante. Me ha servido para conocer más a la gente que me rodea en el ámbito del boxeo, para descubrir cosas sobre mi interior y para conocer cosas nuevas. Y me voy con que lo interesante es que he aprendido nuevos métodos de motivación y de enfrentarse a uno mismo, que es una de las cosas que más me llevo hoy.